Hello to all my South Texas Nazarene family. I'm so thankful for each one of you, and I'm praying for you, and I'm praying for all our pastors and leaders and all of us during this crazy time we're living in. I'm so thankful for each one of you. I'm thankful for your faithfulness to continue to pray for your pastor, to pray for your community, to pray for those that are sick, to pray for the medical personnel and others on the front lines facing this COVID-19 epidemic. Continue to pray for our nation's leaders and our state and municipal leaders. Pray that God will give them wisdom and direction. And pray for this virus to be defeated and for us to know the joy of gathering together again in person in celebration and worship and all that we love to do together. I'm thankful for each one of you. I believe that God is with you and will continue to be with you. And I just ask you to stay strong in the Lord, stay strong in faith, and trust Him, and He will bring us through this. May the Lord unite His people, and especially our South Texas Nazarene family in these days, in our faith in Him. The Lord be with you. Vergüenza me sé junto y yo buscaba un salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mí. Me escondía de ti, Señor, mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Gloria. Soy en tu amor, es tu gracia la que me salvó. En tu gloria cadenas se rompen, vivía solo,
y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo futuro, ahora veo, porque tu voz me habló y ya la muerte venció. Gloria. Has vencido ya, mas nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor. Mi corazón confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en sus manos estaré, tú siempre has sido fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres. Tus manos estaré, siempre así.
sé que tú mueves montañas. Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto. Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas. Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto. Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas. Yo creo en ti, sé que lo harás. Confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a The Gathering en Español, Iglesia en Línea. Le damos gracias a Dios porque Él ha sido fiel. Si tú estás agradecido por lo bueno que Él es y por la oportunidad que tenemos hoy de adorarle juntos, ¿por qué no nos dejas un comentario donde quiera que estés viéndonos? Estoy súper agradecido de que podemos hacer esto juntos. Pues hoy comenzamos una serie nueva, Cimas y Valles. Y sé que Dios tiene una palabra para nosotros. Estamos viviendo tiempos muy interesantes, ¿no crees? Yo veo que hoy hay mucha confusión y muchas preguntas. Mucha gente tiene una opinión o una perspectiva acerca de lo que está sucediendo alrededor del mundo, en especial en nuestro país. No voy a sugerir que no hagamos el esfuerzo de saber toda la verdad, pero ¿por qué no comenzar buscando respuestas en la fuente de la verdad, que es la palabra de Dios? Es evidente que esta pandemia está causando mucho dolor en gente, en todas partes. Hay gente perdiendo empleos, hay gente perdiendo dinero, hay gente hasta perdiendo seres queridos. Pero yo quiero decirte que a pesar de todo el dolor, Él sigue siendo Dios y Él sigue siendo bueno. Él no cambia y Él nunca cambiará. Pero la pregunta, claro, es ¿cómo podemos permanecer firmes durante las dificultades de la vida?
en estos valles y más que nada durante la jornada hacia la cima, ¿cómo permanecemos? Estoy yo convencido en mi corazón que Dios no nos dejó sin una guía a que tratáramos de descubrir cómo permanecer por nuestra cuenta. Así que por las próximas 5 semanas vamos a ver algunos personajes bíblicos que demuestran cómo confiar en Dios durante ese proceso. Hoy quiero enfocarme en una sola cualidad que nos servirá para resistir. ¿Estás listo? Es una sola palabra: confianza. Es más, dile a alguien que está ahí enseguida de ti ahora, dile: yo confiaré. Es más, escríbelo en los comentarios, pon: yo confiaré, yo confiaré. Ahora digámoslo juntos por fe: yo confiaré. Hoy vamos a ver la vida de Job y la próxima semana veremos la vida de Daniel. El libro de Job pertenece a los libros de sabiduría junto con Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares y Salmos. En este libro, un hombre llamado, adivinaste, Job, le es quitado todo, absolutamente todo. Se lee, él pierde familia, él pierde riquezas, él pierde hasta su salud. Dios permite que sufra y Job lucha con el saber por qué. ¿Por qué de todo lo que le sucedió? ¿Y a poco no has estado tú en ese lugar también? Cuando a veces dices: ¿por qué, Dios? ¿Por qué permites esto? Y mientras todos los que estaban alrededor de Job pierden la fe o culpan a Job por sus problemas, Job permanece fiel a Dios y al final todo le es restaurado. Una de las lecciones más importantes que podemos aprender de Job es que aun cuando no sabemos por qué estamos sufriendo, debemos confiar en Dios sin reservas. Yo confiaré. ¿Por qué no oramos juntos? Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias, Dios, por tu iglesia. Te pido que bendiga, Señor, a cada uno. Padre, abre nuestros corazones y abre nuestro entendimiento. Danos comprensión, Señor, para entender tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. La palabra de Dios dice que Job era un hombre intachable. Era un hombre recto, un hombre que temía a Dios y que vivía apartado del mal. Después nos describe en detalle las posesiones de Job: 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 asnas, 500 bueyes, y nos dice que su servidumbre era muy numerosa. Pero llegó el día en que los ángeles debían hacer acto de presencia ante el Señor, en el capítulo 1, verso 6. Y con ellos se presentó también Satanás. Y el Señor le preguntó: ¿de dónde vienes? Vengo de rondar la tierra y de recorrerla de un extremo a otro. En el verso 8 dice: ¿te has puesto a pensar en mi siervo Job? Volvió a preguntarle el Señor: no hay en la tierra nadie como él. Es un hombre recto e intachable que me honra y vive apartado del mal. Ahora notarás que en el pasaje que Dios nunca menciona las posesiones de Job. Él solo menciona la condición de su corazón. Ahora, Job no era perfecto. Cuando leemos que él era intachable y recto, leemos que él era temeroso de Dios, lo cual nos hace entender que no se trataba de las acciones de Job solamente, sino de la postura de su corazón. Job lo que tenía es que él era genuino. Él se entregaba a Dios sin reservas, totalmente entregado, porque él tenía una relación con el Dios vivo. Esa relación constante y sin reservas es lo que hacía a Job un hombre recto. Satanás replicó en el verso 9: ¿y acaso Job te honra sin recibir nada a cambio? ¿Acaso no están bajo tu protección él y su familia y todas las posesiones, de tal modo que has bendecido la obra de sus manos y que sus rebaños y ganados llenan toda la tierra? En otras palabras, Satanás está diciendo: pues claro que te sirve si le das todo lo que pide. Después dice: pero extiende la mano y quítale todo lo que posee, a ver si no te maldice en tu propia cara. Muy bien, le contestó el Señor.
Todas las posesiones están en tus manos con la condición de que a él no le pongas la mano encima. Dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del Señor. En un solo capítulo, Job lo pierde todo. Primero pierde sus asnas, sus bueyes y algunos siervos. Después un rayo calcinó a sus ovejas y perdió también algunos siervos. Después los camellos y adivina qué más perdió, más siervos. Al final él pierde a sus hijas y a sus hijos. ¡Qué dolor! Tal vez tú no has perdido todo lo que Job perdió, pero de alguna manera tú y yo podemos relacionarnos con el sentimiento de perder algo que amamos y valoramos. Sin embargo, lo importante de este capítulo no es tanto lo que Job perdió, sino una lección de la que nunca, de lo que nunca debiéramos perder. Eso que nunca debiéramos perder tú y yo es una actitud de adoración. En el verso 20 del capítulo 1 dice que Job al llegar a este punto se levantó, se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza y luego se dejó caer al suelo en actitud de adoración. Y es cuando dijo ahí el famoso pasaje: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado, bendito sea el nombre del Señor. Cuando tú y yo aprendemos a adorar a Dios, recordamos quiénes somos realmente, frágiles, temporales, y también recordamos que no somos autosuficientes como creemos serlo. Al mismo tiempo, también reconocemos quién es Dios. Job cae al suelo postrado. Eso nos demuestra la manera en que debiéramos responder cuando todo a nuestro alrededor parece estar perdido. Esta es la imagen de un corazón y alma llenos de humildad. Después Job reconoce que todo lo bueno proviene de Dios y de Dios solamente. Nacimos sin nada y sin nada nos iremos de este mundo. Pero después Job hace una declaración poderosa. Él dice: bendito sea el nombre del Señor. Ahora, una constante en este primer capítulo es el mensajero. Este mensajero sigue trayendo malas noticias, una tras otra, de mal en peor. ¿Pero acaso son malas noticias saber lo que estás perdiendo? Me pregunto si la razón por la cual se menciona el mensajero es intencional. Porque escúchame bien, las malas noticias siempre estarán presentes. Pero lo que determina nuestro futuro es el cómo respondemos a esas malas noticias. Hoy veo a muchos respondiendo en temor, respondiendo con inseguridad o aún confesiones de fe pero sin entendimiento. Pero si no nos detenemos y simplemente nos postramos ante Dios y reconocemos que Él solamente está en control de toda situación a nuestro alrededor, nunca vamos a encontrar la fuerza que necesitamos en tiempos de lucha, en tiempos de prueba, en tiempos de dificultad. Así que, ¿por qué no adorarle? ¿Por qué no tomar 30 segundos para adorar a Dios ahora mismo en donde quiera que estés? Tal vez este es tu momento para recordar lo frágil que eres y lo grande que Dios es. Mi Dios es fiel, mi Dios es misericordioso, es lleno de amor. Hagamos una proclamación de su bondad ahora mismo. Nada nos mueve, no tenemos temor, no estamos desanimados. Por el contrario, somos fortalecidos por el poder de su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Poco después, Satanás viene una vez más a producir dolor en la vida de Job. Vuelve a debatir con Dios y Dios le permite hacerlo con la condición de no tomar la vida de Job. Vemos que Job es cubierto en llagas dolorosas desde la cabeza hasta la planta de sus pies. Tan mal estaba que su misma esposa le dice que ya mejor se dé por vencido, que maldiga a Dios y que se muera. Y Job le responde: mujer, hablas como una necia. Si de Dios sabemos recibir lo bueno, ¿no sabremos recibir también lo malo? A pesar de todo esto, Job no pecó ni de palabra. Después de esto, tres amigos aparecen en la historia. Y dice que
por 7 días estuvieron ahí sin decir nada. Siempre me cautiva lo poderoso que es el ministerio de presencia, como me gusta llamarlo. A veces no tienes que decir nada, a veces solo necesitas estar ahí. A veces no quieres que nadie te diga nada, solo necesitas que alguien esté ahí. Y ahorita mismo, hoy, hay gente que te necesita. Y tal vez tú piensas, no sé qué decirles, tal vez no tendrás que decirles nada, tal vez solo es tiempo de estar ahí presente. En el capítulo 3, Job finalmente se quebranta. Este capítulo se pudo haber eliminado. Nos gusta el final de la historia y luchamos por ese avance, por esa victoria. Pero si no aprendemos cómo permanecer firmes en el proceso, cómo aguantar el camino entre la cima y el valle, en lugar de avanzar, podemos terminar dándonos por vencidos. Pero me encanta que la Biblia es real. Mira lo que dice Job 3:4, dice que ese día se vuelva oscuridad, que Dios en lo alto no lo tome en cuenta, que no brille en él ninguna luz, y después termina hablando de su nacimiento. No encuentro paz ni sosiego, no hallo reposo sino solo agitación. Esto es totalmente en contra a la idea original de Dios. En el principio Dios dijo sea luz, y después de crear en el séptimo día Dios descansó. Hay luz, hay descanso. En la vida de Job hay oscuridad y no hay descanso. Job está cansado, y con buena razón. Y lo que me fascina de Dios es que Él no esconde la realidad del dolor que experimentamos. Él no minimiza nuestro sufrimiento, pero una vez más, su amigo, por cierto, necesitas buenos amigos. Su amigo en el capítulo 4 le recuerda cómo en algún tiempo él también animó a muchos, cómo sus palabras levantaron al caído, y después lo reta en el verso 5 del capítulo 4. Él dice, ahora que afrontas las calamidades, no las resistes, te ves golpeado y te desanimas. ¿No debieras confiar en que temes a Dios y en que tu conducta es intachable? Ponte a pensar, ¿quién que sea inocente ha perecido? ¿Cuándo se ha destruido a la gente íntegra? La experiencia me ha enseñado que los que siembran maldad cosechan desventura. Ahora, en los siguientes capítulos, Job sigue expresando su dolor y su sufrimiento, su angustia y su pena. Se le va la fuerza, y todo esto es importante porque cuando hablamos de cimas y de valles, regularmente ignoramos el proceso, el entremedio de uno y el otro, pero Dios no lo ignora. Él te ve, Él sabe lo que estás pasando. Job lucha con algo llamado teodicea, una área de la teología que intenta responder la pregunta del por qué un Dios amoroso, todopoderoso, permite que la gente sufra. De hecho, todo este libro pudiera ser resumido en 3 palabras, en forma de pregunta. ¿Por qué Dios? Lo que Job y sus amigos tratan de descifrar es si Job tiene culpa alguna por su sufrimiento. La gente creía en el concepto de la teología de retribución. Si algo malo o enfermedad le viene a alguien, es porque hay pecado. Y aunque esto es verdad en algunas situaciones, este parece no ser el caso de Job. De hecho, él una y otra vez sigue justificando su inocencia e insistiendo que sus problemas no son por algún pecado oculto en su vida. Al final de la historia, en el capítulo 42, Dios revela que Job no ha pecado y que no estaba siendo castigado. Es más, ni siquiera se explica el porqué de su sufrimiento. En realidad, la historia no da una clara respuesta del por qué suceden cosas malas cuando no son merecidas. Es decir, la respuesta a el por qué cosas malas le pasan a personas buenas no está claro aún. Sin embargo, es muy claro el cómo respondió Job. Él siguió confiando y teniendo fe en Dios, en su sabiduría, en su misericordia. Y si yo te preguntara hoy por qué pasan cosas malas, ¿qué dirías tú? Bueno, depende. Muchas veces por malas decisiones, el karma o lo que siembras cosechas. Pero en esta historia no hay razón. A Job se le presenta una oportunidad.
La misma oportunidad con la que tú y yo nos topamos cada día, una oportunidad para responder. Y es que en toda situación, especialmente en tiempos difíciles y cosas que no entendemos, tenemos dos opciones. Podemos reaccionar o podemos responder. Y lo que aprendemos de la vida de Job es que si respondemos con fe y confianza en quien Dios es, podemos soportarlo, escúchame bien, todo. Fe es la constante en toda la historia de Job durante su sufrimiento. Obvio que su fe a veces tambaleó, se frustra también, se queja de Dios, desea nunca haber nacido. Y a pesar de que cuestiona a Dios, él regresa a una confianza plena en el Creador de todas las cosas. La fe de Job, si somos honestos, no es muy atractiva en algunos puntos. Pero por lo general vemos la cima y el valle. Pero lo que sí tiene la fe de Job es que es perseverante. La respuesta al sufrimiento es la fe. Confiar que Dios es bueno, confiar que Dios es poderoso, confiar que Dios es un Dios lleno de amor, de misericordia y de sabiduría. El Dios en el cual creía Job no era solo un concepto abstracto, era una persona con la cual Job había cultivado una relación antes de que el sufrimiento llegara. Y creo que es ahí donde muchos tambaleamos, porque la realidad de las cosas es que no nos hemos tomado el tiempo para conocer a Dios. Ahora tú y yo tenemos la ventaja sobre Job, porque hoy sabemos algo que él no sabía: que Dios se reveló a la humanidad en Jesús. Tal vez hoy sientes que no conoces a Dios. Permíteme presentarte a Jesús. Si conoces a Jesús, conocerás a Dios. Juan dice que el Verbo se hizo carne, que Dios se hizo carne. Jesús después iría a la cruz a morir para reconciliarnos con un Dios santo. El sacrificio de Jesús no solo perdona nuestros pecados, sino que nos da la oportunidad de tener una relación constante con Dios, al igual que Job. Cuando recibes a Jesús y confiesas que Él es Señor, te es dado un privilegio sin igual, un privilegio para acercarte confiadamente al trono de la gracia, dice Hebreos, para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Ahora déjame preguntarte, cuando sufres, ¿en qué o en quién pones tu confianza? Cuando estamos en dolor, a veces buscamos alivio en cosas temporales o en algo que pueda solo adormecer ese sentir. Puede ser comida, puede ser alcohol, sustancias, compras compulsivas. ¿En dónde buscas consuelo en tiempos de dolor y problemas? Tal vez el adorar a Dios es una batalla porque no te has tomado el tiempo de conocer a Dios. Pero si tan solo supieras cuánto te ama Dios. O tal vez batallas para responder a las dificultades y solo reaccionas en el momento, pero tal vez es porque tratas de analizar y entenderlo todo. Pero ¿qué pasaría si antes de tratar de entender todo, solo recibes su amor? Jesús sufrió una muerte dolorosa para que nosotros pudiéramos ser mensajeros de esperanza a un mundo que está en dolor. Tal vez hoy dices, yo quiero confiar en Dios. Tal vez hoy dices, yo reconozco que necesito su perdón. Tal vez hoy tú dices, yo confiaré de hoy en adelante, yo confiaré. Si ese eres tú, permíteme guiarte en una oración y dile, Señor Jesús, perdona mis pecados. Sé que te necesito. Quiero confiar en ti. Sálvame en el nombre de Jesús. Amén. Si tú has hecho esta oración, Jesús ahora vive en ti. Él te guiará a cómo vivir. Y para ti, iglesia, tal vez es tiempo de dejar las preguntas a un lado por unos pocos momentos o muchos momentos
y simplemente adorar y reconocer quién Dios es, lo frágil que somos y cuánto le necesitamos. Señor, yo te ruego, Dios, que bendigas a tu iglesia, Señor, que fortalezcas a tu iglesia, Señor, que en medio de un caos mundial, de esta pandemia mundial, Señor, podamos decir como Job: bendito sea el nombre del Señor. Él da, Él quita, Él sabe todas las cosas. Mi Dios está en control. Dios, bendice a tu pueblo en el nombre de Jesús. Y si puedes decirlo con convicción, di amén y amén y amén. Que el Señor te bendiga, que el Señor te fortalezca, y espero que nos podamos ver muy, muy pronto. Bendiciones. Confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, tú siempre has sido fiel. Yeah.